Bueno, aquí nos encontramos con Gustavo Palafox. ¿Cómo estás? Hola, hola, muy bien y pues emocionado aquí de platicar sobre el nuevo sencillo que se va a estrenar este 11 de diciembre, titulado Madre Celestial. Y oye, ¿te estás dando a conocer por escribir tus propias canciones? Sí, exactamente, pues de hecho acabo de lanzar hace 2 semanas mi más reciente álbum y el álbum se llama Sigo Inédito, pues viene de lo mismo. Así viene un tema. Es un correo que hice por un amigo, pero en realidad le puse ese álbum más que nada, pues es el cuarto álbum y desde el primero todas son mis canciones. Entonces, Sigo Inédito fue el nombre Wow. que elegimos para el cuarto álbum. Entonces, me apodan Chava, también la escribiste tú. Exactamente, me Oh, apoyan. esa es mi favorita canción. Oh, thank you. Sí. Me apoyan, chaval. Siento que me abrió muchas puertas. Yo pienso que es la canción. Es una de las canciones más importantes de mi carrera porque me va a conocer un poco más y pues estoy muy agradecido con ese tema y con la gente por el apoyo, claro. Sí, por supuesto. ¿Tú empezaste escribiendo canciones desde chico o es algo que empezaste apenas? Fíjate, pues ahorita que vamos a hablar del tema, ¿no? De Madre Celestial, yo comencé en el coro de la iglesia, ahí aprendí a tocar la guitarra, entonces. Primero se me dio lo de tocar la guitarra, luego a los 3 meses dije, pues necesito a alguien que cante, pues para yo seguir practicando. Y dije, no, pues voy a tener que lanzarme a cantar. Yo tenía 16 años, yo no cantaba, la verdad, ni de música ni por mi mente pasaba. Porque ya ves que hay muchas personas que crecen desde niños, pues ya lo traen, lo de canto, ni yo no, yo estaba en otras, yo quería ser doctor o agente aduanal, otra cosa, nada que ver con la música. Y pues bendito Dios, pues se me dio el don. Yo siento que lo recibí como un don de Dios. Yo estoy agradecido, ¿no? Lo recibí pues ahí andando en la iglesia y todo eso. ¿Cómo entonces dijiste, deja voy a tratar de cantar yo mismo y como que sí te salía la voz? Me salía, pero muy apenitas. O sea, todo fue para cuestión de práctica. Después de Wow. que ya aprendí a tocar y cantar, como al año, ya fue cuando dije, no, pues voy a componer. Y ahí fue cuando empecé a hacer fue un corrido, la primera canción que hice se llama El Compalar, era para un amigo de allá de Sonora. Y ahí está todavía en las redes sociales, video oficial y todo. No, estaba bien chiquito, me estaba más flaco y pues se nota, pues uno ahorita ya se desenvuelve mejor. Veo los videos esos y hasta Hey, pena me ya da porque digo, creciste. damn. Sí, ya que sí, no se podría decir, pero sí, aquí estamos ahorita y pues a darle para adelante. Ya estamos viendo también pues cómo hemos avanzado. Me gusta ver los videos de cuando comencé y todo, pues digo, wow. Así fue y ya estamos avanzados, pues me motiva más. ¿Y como a los cuántos, entonces esto fue que en el 2018 que te empezaste a lanzar como profesional? Pues mi primer álbum lo lancé en el 2017, Okay. entonces se puede decir que tenemos unos 3 años, pero ya pues tú, pues al principio pues obviamente pues no, las visualizaciones y todo eso no era tan, pues tan grande, ¿no? Así yo pienso que unos 2 años que ya más o menos, ahí va la cosa, ya Ahí las va la cosa. visualizaciones, seguidores. Todo eso pues ya va creciendo. ¿Y qué te iba a decir? Sí, hablando de eso, entonces, que casi es como que algo que regresaste y terminaste, ¿no? Como un 360, un 360, que tú antes participabas en el coro y ahora estás haciendo una canción de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el significado para ti de esta canción? Es un tema que yo compuse hace 2 años, y Ok. no es el único canción de no es el único tema de canciones religiosas que tengo más, pero pues yo pienso que este tema, pues es muy diferente a lo que yo canto, ¿no? Obviamente, pero es algo como que de agradecimiento, algo que me sale el corazón, algo que yo en un día, en una noche, y que estoy agradecido por todo lo que me has dado. O sea, te voy a hacer una canción, uno agradecido, ¿no? Pues con la Virgen y pues con Dios y por todo lo que he recibido, y salió ese tema. Hace 2 años y hasta ahorita, pues bendito Dios, pues se va a lanzar, se dio el momento. Yo el año pasado quería grabarlo, pero por otras cuestiones no se pudo. De hecho, mi idea era ir a México a la Basílica a grabar el video oficial, Oh, wow. pero pues por cuestiones del virus y todo eso no pude salir del país. Y pues lo grabé aquí en Los Ángeles, en una plaza que se llama México. Hay una capilla de la Sí. Virgen, hay una capilla de la Virgen y agarré un mariachi, lo contacté y pues ya, ahí grabamos el video oficial, ¿no? La producción del tema lo hicimos allá en Los Mochis, Sinaloa, en el estudio 413 con mi amigo Isaí. Y pues es el mariachi también, quiero recalcar ahí la gente, pues, porque he tirado temas mariachis románticos, pero no mucho, pues yo soy más banda norteño, pero sé que va a ser de su agrado este tema, Madre Celestial, para que lo esperen. ¿Y lo escribiste en un día? ¿Cuál fue el proceso de escribir la canción?
Sí. ¿Te acuerdas? Estaban, no, pues, es que la inspiración a mí me llega de repente. A veces puedo durar 2 meses sin componer nada o en un día puedo componer 3 canciones. Excepto pues cuando es un corrido por pedido, pues que eso es lo que yo estoy acostumbrado de mis temas. Casi todos los corridos son para alguien, entonces son por encargo. Entonces pues ahí sí, pero pues me gusta. Pero cuando me sale algo así de repente es raro. Entonces, no sé, ese día estaba inspirado, me sentía agradecido, me sentía feliz, contento. Y dije, voy a hacer algo, o sea, puedo hacerlo, o sea, es una canción religiosa, o sea, algún día la voy a, no sé cuándo, pero un día la voy a soltar con esa mentalidad. Yo la cantaba y a veces antes de dormir la escuchaba y me gustaba, se la enseñé a mi mamá y todo, bien felices. Y le dije, un día va a salir y pues, bendito Dios, ya va a llegar el día. Y es más que nada como agradecimiento y para que pues la gente también sepa pues que uno comenzó pues ahí y que no se olvida de dónde comenzó, más que nada. Me gusta eso. Y acabo, ¿qué dice tu mamá de la canción? Uf, pues mi mamá, ¿qué te va a decir? Mi mamá es súper católica. Mi mamá era la que me jalaba las orejas de niño para llevarme a la iglesia. Es lo que iba a decir, va a decir, ah, mi hijo es niño bueno, pan de Dios. No, lo dice y sí, sí lo soy. Pero no, está súper contenta. Yo sé que cuando le mandé el tema por WhatsApp, en cuanto me lo entregaron, no le dije nada. Me habló casi llorando, o sea, qué hermosa canción y todo, gracias, Dios te va a bendecir y todo, pues, eso se siente bonito, pues, ¿me entiendes? Porque Sí. uno lo hace de corazón y es música y, pues, la música no, pues, no tiene límites, o sea, no nomás porque canto corridos norteños no puedo cantar nada de eso, o sea, yo pienso que soy del regional mexicano, yo pienso que a lo mejor va a ser el primero que lo hizo, pero no lo hice con la intención de darme a conocer por eso, o sea, todos de corazón, sinceramente. De agradecimiento, sí, por cierto. Exacto. Y dijiste que tienes más temas religiosos, entonces, ¿vas a sacar más temas religiosos? Sí tengo, pues, porque yo la verdad, sinceramente, pues yo soy un muchacho, pues, de que desde niño, pues yo todos los domingos voy a misa. Ahorita últimamente casi no puedo ir, pues, por esto de la pandemia, que ando aquí para allá, pero nunca falta la oración en las noches, en la mañana, persignarme. De repente ir a visitar la iglesia, ¿me entiendes? Siempre, siempre. Entonces, como te digo, siempre mantengo mi fe y de ahí se fueron saliendo más temas, más temas. Yo pienso que tengo como unos, aparte está la Virgen, como otros 5 temas, a católicos, así de religión. Entonces, yo pienso, quiero juntar unos 12 y ya cuando junte unos 12 y llegue el momento, cuando Dios diga, sí, voy a hacer el álbum y lo voy a tirar. Muy bien, y ahora tengo una pregunta para ti, quizás para los chavos que aspiren a ser músicos, y tú ya que, o sea, tienes ya 3 o 4 años, pero todavía estamos hablando de una carrera, ya va a ser 30, 40 años, como comerciante, ¿cuál ha sido una de las lecciones más duras que has tenido que aprender en la industria o como músico hasta este punto? Wow, pues la verdad que son muchas. Yo quiero recargarle pues a todas esas personas que, a esos muchachos que están viendo esto, que quieren entrar, sean perseverantes, la verdad. Yo soy una persona muy impaciente y la verdad te miento, no te miento. Yo también. A veces digo, oh, no, ya voy a dejar la música, fíjate, hasta ese, pero me tomo el rollo solo, pues, o sea, es lo que hago, es lo que me gusta, porque, pero yo me desespero, pues, porque veo, pues, que veo a amigos que desde abajo, ¿no? Y pum, me rebasan y ya están arriba. Tengo muchos amigos así y digo, qué bueno, se siente bonito, pues, pero uno le echa ganas y anda buscando, entonces, échele ganas y no, y lo más importante, no dejen que nadie les diga que no, pues a mí muchas personas, hasta mi misma familia me decía, no, no, estás a morir de hambre, ¿qué estás haciendo? Termina la Wow. universidad. Obviamente la universidad es no les estoy diciendo que salgan de la escuela, ¿no? Pero yo por otras cosas del destino, pues sí me salí y dejé la universidad a la mitad, pero porque tuve un accidente, entonces me tuve que salir de México, mire, para Estados Unidos, entonces aquí me quedé por otras cuestiones y así fue el destino, así fue Dios y pues aquí andamos. Échenle muchas ganas a todos. Me encanta, muchas gracias Gustavo, que ya has venido a Santa Ana, ya tus canciones subieron más de 1 millón en YouTube, you know, so ahí la llevas, ahí la llevas. Ahí va. Pero muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Gustavo, hijo de Dios, pan del cielo, con tu nueva canción, Madre Celestial, para que lo vayan a escuchar.
Hey, qué rollo, mi gente de Beauty is to Go. Yo soy Gustavo Palafox y los invito a que escuchen mi tema Madre Celestial y que sea sagrado. Les mando un fuerte abrazo. Saludos.